Por fin, después de muchos años, me encuentro de visita en una de las mejores viñas del mundo, concretamente en Concha y Toro, ubicada en Pirque, a las afueras de Santiago de Chile. Exportan a más de 130 países, así que voy a degustar unos vinos de excelencia, a conocer patrimonio y sobre todo su leyenda en el interior de su casillero, que es súper interesante. ¿Queréis saber más? ¡Acompañadme! Bueno, y entré. Voy de camino hacia la cata de vinos que voy a realizar en un ratito, pero antes tengo que hacer una parada obligatoria para enseñaros esta belleza. Mirad qué jardines patrimoniales, 22 hectáreas de terreno fantástico, llenas de colores ahora en otoño. Una maravilla. Así que nada, vamos a seguir en nuestra próxima parada a ver las parras, el corazón de esta casa, y a seguir con esta auténtica gozada de tour. ¡Vamos! ¿Qué os parece? Las parras, más de 60 hectáreas de producción. ¿Qué colores ahora en otoño? Se diferencian, gracias al otoño podemos identificar las variedades. Esta es la Pinot, una variedad de vino tinto, pero vamos, hay Carmener, Cabernet, hay infinidad de ellas. Y bueno, nos han dicho que podemos probarlas. Mirad qué chiquitita es esta, la Pinot. Pero súper dulce y exquisita. Así que ¡seguimos! Estoy dentro de la bodega del Casillero del Diablo, conociendo su leyenda. Bueno, Melchor Concha y Toro, desde 1883, que es cuando fundó la bodega, se inventó la leyenda de que habitaba en su interior, el interior de la bodega, el mismísimo diablo. ¿Para qué? Pues para evitar que las botellas desaparecieran. Y desde entonces, ese mito sigue más vivo que nunca. Así que aquí estoy, veis, con esta luz tenebrosa. ¡Qué miedo! Bueno, llegó el momento de la cata, de la degustación. Estamos aquí ya preparándonos. Vamos a empezar con un vino blanco, degustando. Con este, agitarlo, verle el color, la luz, olerlo y lo más rico, tomarlo. Un vaso, un bocadito al quesito, para degustar todos los sabores. Vamos. Uno, dos y tres, vuela por favor. Deberías sentir que sus fosas nasales fueron completamente despejadas, ¿cierto? Ya. ¡Seguimos! Y qué os voy a decir ahora que hemos terminado la cata, cómo estamos. Estoy aquí con la Vale, con la Anita y con el René. Estamos en la tienda que hemos terminado. ¿Cómo ha sido la cata? Maravillosa. Espectacular. Terminamos todos curados. Sí. Así que ahora nos vamos a llevar todo. Bueno, la verdad es que el corazón lo agradece. Estamos geniales. El corazón va pum 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 pum. Las venas hortas, vamos, como autopistas. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más paseos con Manu. ¡Chao!